La Semana Santa de Jerez de los Caballeros, fiesta de interés turístico nacional, está presente a lo largo del año de manera destacada en la vida de esta ciudad a través del trabajo y las actividades que desarrollan hermandades, cofradías, asociaciones o bandas que junto con celebraciones litúrgicas y cultos contribuyen a su puesta en valor. La Junta de Cofradías, encargada de coordinar esa labor y de recoger las inquietudes del mundo cofrade, intensifica su trabajo a partir del mes de octubre y ya ha presentado el calendario cofrade con los actos más importantes que enmarcan cada año esta celebración. Pues, pues la verdad que sí, que ya ha arrancado el curso cofrade y bueno, pues como siempre, como hay tantas actividades, actos previos y, de, y demás, bueno, pues sí, eh, ha arrancado con esa misma ilusión y gana. Eh, ...que otros años? Pues ahora empezamos ya. Bueno, tenemos este concurso de fotografía en, en la calle, que, que es referente a, a la Semana Santa 2023, cuya imagen será portada de, del anuario 2024, al cual, bueno, pues animo a, a todos esos aficionados fotógrafos a, a que participen. El plazo se cierra a últimos de, de este mes y la debrilación, bueno, pues será en, en diciembre. Y, y bueno, pues en, en, en este mes de noviembre pues seguimos con que, como ya el año pasado sacamos en la carrera caminata solidaria del de, de calendario de, de la cuaresma, no lo hemos traído a, a noviembre. Bueno, pues el último fin de semana, el último domingo de, de noviembre, se celebrará esta, nuestra tradicional ya carrera caminata solidaria en, aquí en Jeros Caballeros. Y bueno, pues animo a todos los chavales y a todos los mayores a participar y es bueno por una buena causa, entonces los animo a todos a, a participar. También la semana que viene, bueno, pues vamos a elegir ya el, el cartel anunciador de la Semana Santa 2024, cuyo, cuya cofradía encargada de, de será la protagonista, será la cofradía del señor Eceomo y nuestra señora de los desamparados. Entonces, bueno, vamos cogiendo vuelo ya. Uh -huh. Sí, la verdad que, de, que ahora bueno pues tenemos esta elección de la portada, eh, la elección del, del pregonero de la Semana Santa 2024 y bueno como todos los años ya se está convirtiendo en costumbre pues la presentación de, del, del cartel anunciador de la Semana Santa bueno pues será a mediados de en torno al día 20 de, de enero y bueno quizás sea ese pistoletazo de salida a todos los actos. Que, que vienen a continuación. Pues este año nos queda nos queda Semana Santa muy pronto y bueno tenemos la Cuaresma muy compactada con muchas actividades es tanto que, que este viaje tradicional ya también que venimos haciendo a conocer otra Semana Santa. ...pues lo, lo hemos dejado, tenido que dejar para, para abrir... ...porque no teníamos teníamos fecha... ...entre las fechas nuestras... ...encuentro de hermandades y cofradías... ...encuentro de jóvenes cofrades... ...que pues, volvemos a retomar... a retomar desde el obispado... ...ese encuentro... Eh, ...sí que hay una diferencia que todos los años se ha hecho... ...a través por la diócesis y este año... ...bueno pues se va a hacer por, por zona. ...entonces... Um, ...este año se va a hacer en Zafra... Y bueno, pues desde aquí ya bueno pues ir animando a los chavales que vayan a participar. Eh, Lo estoy organizando yo, he conseguido conjunto con el presidente de la Junta de Cofradías de, de Zafra y un grupo de cuatro chavales de aquí de, de Jerez que he hablado con ellos y están dispuestos a echarme una mano. Bueno, al final hay que dejarle a los chavales que, que organicen su, casi que organicen su, su propio encuentro, que le a ver qué no que nos depara y que nos preparan. Uh -huh.